¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 29 de enero. Soy Astrid Ábalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. Este martes fueron enviados a prisión provisional los dos acusados del asesinato de una pareja cometido el pasado 1 de enero en la colonia San Benito de San Salvador. Los imputados Óscar Edgardo Archila y Helen Xiomara Flores enfrentaron la audiencia inicial en el juzgado tercero de paz de San Salvador, donde se decretó que el caso pase a la etapa de instrucción. Ambos son señalados de haber asesinado a Edwin Isaac León, de 21 años, y Tatiana Lisbeth Abarca Domínguez, de 20. Los investigadores concluyeron que una pareja vinculada a la pandilla 18 de la comunidad Las Palmas, cerca de donde ocurrió el crimen, disparó contra las víctimas porque los consideró que eran pandilleros rivales. La fiscalía dijo que como pruebas cuenta con videos, información telefónica, el relato de un testigo protegido, entre otras. La Fundación para el Desarrollo, Funde, presentó este martes el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, en el cual reveló que El Salvador tiene una puntuación de 35 puntos de 100 posibles. La muestra incluye 180 países analizados en el informe elaborado por Transparencia Internacional. El Salvador ocupa la posición 105, lo cual representa una leve mejora en comparación del año pasado. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, dijo este martes que el portal web de voto en el exterior fue vulnerado, posiblemente por empresas a las que no se les ha contratado y que están interesadas en vulnerar el sistema. Olivo mencionó que ya se reunió con el fiscal general Raúl Melara para que se inicie una investigación al respecto y se determine quién invadió el sitio web. El funcionario explicó que se detectaron más de 10 millones de personas ingresando a la una de la madrugada con números correlativos de ingreso y bajando imágenes pesadas. Estados Unidos atraviesa esta semana una ola de frío ártico extremo. El 75% de la población estadounidense vivirá temperaturas bajo cero. Algunos estados podrían sufrir el aire más frío en una generación, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Las nevadas más intensas se esperan en el medio oeste y la región de los Grandes Lagos y traerán consigo condiciones de viaje peligrosas o imposibles. Este miércoles será uno de los días más fríos registrados en Estados Unidos, particularmente en Chicago, donde el frío bajará más que en el que se registra en Siberia y el Everest. De acuerdo con el sitio especializado weather.com, la temperatura en Chicago podría llegar a los 30 grados centígrados bajo cero, más fría que en algunos de los lugares usualmente más fríos del planeta. Desde la década de los 90 no se registraban temperaturas tan bajas en las Dakotas, Minnesota, Iowa, Wisconsin y el norte de Illinois, que irán acompañadas de fuertes nevadas. Es todo por el momento. Un gusto haberlos acompañado vía Facebook Live. Los espero mañana con más información, como siempre.